Muy contento de la puesta en marcha del CEFAM número 2, Eduardo de Geister. Me acompañan los concejales Mari Carmen Orueta, Viviana Morales, Emerson Avendaño, Hugo Guzmán, que además preside la Comisión de Salud, Antonieta Vergine, que por tantos años también ha sido una lideresa en todos los temas de salud, en los consejos consultivos, y a su directora, que también nos hizo todo el recorrido del CEFAM. Hoy día tenemos un CEFAM que tiene todas las condiciones, tiene equipamiento, pero además servicios de dental, sala IRA, sala ERA, un servicio de emergencia. Un anhelo esperado por los vecinos del sector de hace muchos años, y creo que lo más importante, junto con la variedad de atenciones que se van a hacer, es darle dignidad al espacio físico. Feliz de estar aquí y agradecer al alcalde de esta puesta en marcha. Costó mucho, mucho.